Hola, ¿qué tal? Saludos. Maqueta del corazón, segunda parte. Video resubido. Vena cava. A la vena cava le colocamos su tapa y pegamos. Aorta y arteria pulmonar. A la arteria pulmonar y a la aorta les vamos a dar volumen. Simplemente con los dedos vamos curvando las piezas. Adentro, estiramos y hacia arriba. Primero pegamos la arteria pulmonar, dejando una abertura para rellenar con papel, y terminamos de cerrar. Colocamos la aorta y pegamos. En este espacio va la continuación de la aorta y pegamos. Aurícula izquierda. Para dar volumen a la aurícula izquierda, con los dedos vamos curvando la pieza. Adentro, estiramos y hacia arriba. Colocamos y pegamos. Arterias y venas. Con todos los rectángulos hacemos tubos. Sobre la aorta pegamos tres rojos. A la derecha el tronco braquiocefálico. Al centro la arteria carótida. Y a la izquierda la arteria subclavia. A un costado de la aurícula izquierda las venas pulmonares. Superior e inferior. Pegamos la vena cava en su lugar. Pegamos el costado derecho de la arteria pulmonar derecha, continuación de la arteria pulmonar izquierda, y pegamos la vena pulmonar derecha. Válvulas. Recortamos tiras de foamy blanco de 2 centímetros de ancho. Hacemos un corte de 1 centímetro entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Pegamos una tira dentro de la aurícula derecha que sobresalga 1 centímetro por la abertura. Pegamos otra del mismo modo, pero en la parte superior. Esta será la válvula tricúspide. Pegamos a la derecha del costado superior del ventrículo izquierdo la mitad de una tira y pegamos otra del lado izquierdo. Esta será la válvula mitral. Al centro de una tira trazamos una línea y la pegamos en el costado inferior de la arteria pulmonar. Será una válvula de salida llamada válvula pulmonar. Pegamos otra igual al costado izquierdo de la aorta. También será una válvula de salida, llamada válvula aórtica. Así terminamos de formar la maqueta del corazón. Por detrás le coloqué un rectángulo para que nos quede de pie. Y pues ya solo falta colocarle sus nombres. Ya saben, las plantillas están en la descripción del video. Bueno, espero les guste, compártanlo, comenten, suscríbanse, regálenme un like y hasta el próximo tutorial. Bye.